Hola amigos. Bienvenidos al canal. Estamos en nuestra recién estrenada temporada de invierno de esta serie 27 y vamos a por los trucos publicitarios, que son pruebas de habilidad. Se basa en tres de ellas, y suelen ser una señal de peligro, una zona de velocidad y una trampa de velocidad, normalmente. Invierno a veces implica dificultades, resbalones, nieve y todo eso. No podía ser menos esta vez, pero no hay miedo, somos forzatoneros. Vayamos a por ella sin miedo pero sin fiarnos. Yo siempre elijo para hacer primero una señal de peligro, esta vez toca la de la Gran Cumbre, en la que piden 279 metros. Decidí usar el Bonesaker y bueno, espero que no pongan el bar para medir el salto porque, no es apto para cardíacos. Pero ahí está, con un coche que no es especialmente bueno para nada y bueno para muchas cosas. Quería hacerla con él y, si hacía falta, morir en el intento. Vayamos a por la siguiente. Ahora estamos en la zona de velocidad llamada Rolling Fields y solamente nos piden 170.6 km por hora. Esta sí que es facilona y ni me lo pensé, escogí un coche que no suelo usar para estos asuntos pero es suficiente para pasarla. A por otra, oe. Terminamos estos trucos publicitarios con la trampa de velocidad llamada Granja Eólica de Moreadi en la que quieren que superemos los 392.7 km por hora.
aquí ya hay que usar coches que sean capaces de llegar a unos 400 km por hora, si es posible, más o que los pillen muy rápido y que tengan un agarre medio decente. Hacía tiempo que no usaba el Koenigsegg Agera RS, qué tiempos aquellos, esta vez he usado uno de los dos que tengo, este con ruedas para nieve pero que, con todo y eso, no se veía demasiado estable. Suficiente, trucos publicitarios de invierno, superados. Suerte y ese aludetes.